una vez conocida la dolorosa noticia del fallecimiento del comandante y líder histórico de la Revolución Cubana y dirigente latinoamericano de la lucha por la liberación y la justicia social, Fidel Castro Ruz, en La Habana, la dirección de Frenadeso determinó, entre las varias actividades y acciones, enviar una delegación a la hermana República de Cuba a mostrar nuestra solidaridad en estos momentos de dolor al pueblo cubano, pero también nuestro compromiso de seguir la lucha por la cual dio Fidel toda su vida. Nuestra delegación llegó a La Habana y allá pudimos participar en esas largas caminatas que nosotros nos duró 4 horas desde que iniciamos y nos pusimos en la fila en ese monumento que es la gran plaza de la Revolución José Martí, donde se le rendía homenaje por todo el pueblo de Cuba y los que estábamos de otros países a ese gran hombre de los últimos 2 siglos que fue y que ha sido, que es Fidel. 4 horas nos duró a nosotros poder hasta llegar allá arriba, pero en esas 4 horas y en ese caminar hacia ese monumento tuvimos la oportunidad de palpar, ¿verdad?, con nuestras conversaciones y nuestras visiones, ¿verdad?, lo que representó Fidel y lo que dejó Fidel en ese pueblo de Cuba. Yo creo, o pensamos, que fuera del dolor, fuera de las lágrimas que allí se manifestaban, de los retratos que la gente exhibía, había el compromiso de Cuba y el reconocimiento de esa gran obra que fue Fidel para ese pueblo y para el mundo entero. Nosotros le decíamos que Fidel no solamente dio todo y dio ejemplo y hizo prosperar a Cuba, sino que Fidel también nos ayudó a latinoamericanos y al mundo entero a ver la realidad que vivimos dentro de este sistema capitalista y a poder tener la esperanza, ¿verdad?, a no tener miedo a enfrentar al sistema para hacer los cambios, para poder llegar a una justicia social y a un mundo mejor de lo que estamos. Nosotros, en ese recorrer, recordamos también los inicios de nuestra organización en Panamá, a los compañeros Floyd Britton y Federico Britton, comandante de la revolución, del intercambio, del movimiento social panameño, cuando en esos años del triunfo de la Revolución Cubana siempre nos inculcaron, ¿verdad?, las orientaciones y el seguimiento y de quién era Fidel. Producto de ello, vemos que la Revolución Cubana triunfa en el primero de enero de 1959 y ya en abril, las primeras semanas de abril de 1959, vemos que se da aquí el alzamiento de los heroicos jóvenes en el Cerro Tute, como ejemplo y teniendo como una esperanza lo que fue la Revolución Cubana. Y no solamente en Panamá, sino en varios países de América Latina hubo ese levantamiento. Fidel abrió esa tribuna en la Cuba revolucionaria. Y no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero. Vimos la solidaridad que Fidel expresó, porque siempre decía que no se podía ser revolucionario ni cambiar
una sociedad si uno no tenía la solidaridad como principio. No creo que lo que la mayor compromiso que nosotros debemos tener, entonces el mejor legado que le podemos hacer, reconocimiento y homenaje a Fidel, es el compromiso de lo que significa revolución, que dio el primero de mayo del año 2000 y que los tenían a donde las personas, los cubanos y los diferentes amigos de Cuba y del pueblo cubano tuvimos allá, pudimos firmar ese compromiso, el compromiso que dice seguir luchando por la justicia, no tener miedo ante los enemigos, por muy grandes que sean, y que ninguna fuerza es capaz de vencer la lucha de las ideas. Y vemos que todo el mundo se manifestó en esta plaza de la revolución. ¿Por qué? En agradecimiento y en reconocimiento a ese Fidel. Entonces a nosotros nos queda releer ese pensamiento de Fidel, las reflexiones de Fidel, pero no solamente releerlo, sino la acción, porque muchas veces nos quedamos solamente en las ideas, en los discursos, y no llegamos a la acción. De allí que para terminar, Frenadeso, nuestra organización, además del acto que se dio en frente de Martí al día siguiente, también tuvo con otras organizaciones un acto en la universidad. Pero además de eso, queremos decir y llamar al pueblo panameño que pase por la valla que pusimos en la avenida Ricardo J. Alfaro, donde dice por un pensamiento de Fidel, ¿por qué unos tienen que ser tan miserablemente pobres para que otros sean inmensamente ricos? Yo creo que esa es un pensamiento que dibuja y retrata la situación panameña, un país donde se produce tanta riqueza y donde un solo grupo se aprovecha de ella con la inmensa cantidad de pobres en este país. Yo creo que ese es un mensaje que tenemos que tener presente y esa es la lucha de nuestra organización Frenadeso.